En línea está con nosotros nuestra psicóloga Cintia Terán. Licenciada, buenos días. ¿Cómo estás? El equipo de La Finor te saluda. Hola, buenos días. Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar, atención Luis Polio, que usted está ahí guardadito. Vamos a hablar de algunos consejitos para combatir el aislamiento por la pandemia. Lo charlamos la otra vez muy por encima, Cintia, cuando decíamos de que, a ver, no a todo el mundo lo asimila, no todo el mundo lo toma de la misma manera y a algunas personas les afecta más que a otras el hecho de estar aislado, de vivir o transcurrir estos momentos así. Totalmente, eso es lo que veníamos hablando y charlándolo. No es lo mismo pasar el aislamiento solo o pasarlo en compañía. Creo que hay distintos factores que influyen externos a la forma de poder sobrellevarlo. Lo económico, si tenés un trabajo formal y estable al no tenerlo. Entonces, todas estas cosas influyen externamente y hace que internamente la persona lo viva de manera distinta y de acuerdo también a los recursos internos que se tiene. Es difícil estar aislado, es difícil estar con una situación, ya sea con un resultado de COVID positivo o siendo un contacto estrecho. Y por ahí son muchos días que hace que uno se quede maquinando, digamos, muchas cosas. Claro, sí. Y esto aumenta mucho los niveles emocionales negativos de ansiedad, de angustia, de miedo. Claro. Hola, Cintia, buenos Entonces, días. Entonces, por ahí buscar ciertos consejos, ideas, estrategias para poder sobrellevar esta situación. Y es esto lo que vamos a hablar un poco. Cintia, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, esto también tiene que ver con que, como vos recién decías, cuando una persona, si hablamos, el tema lo llevamos a una persona que tiene COVID-19, lo primero que le ingresa es el miedo. El miedo a decir, bueno, porque se dice que tenés periodos ventana de días que puedes llegar, o ahora se habla que tenés que esperar al noveno de 10 días si vos vas a sobresalir de este COVID, si la vas a pasar bien o la vas a pasar mal. Pero este miedo también te lleva al estrés, y cómo son las señales que vos sabés que podés tener un estrés. Y por ahí eso de el registrar el cuerpo, ¿no? Entender que a veces por ahí no pienso nada, pero mi cuerpo me muestra esta situación estresante a través de taquicardia, sudoración, me duele la panza constantemente, o me duele mucho la cabeza, estoy como esta intranquilidad o ruido interno que se hace. Entonces, o por ahí esto, la cabeza que no puedo parar y controlar los pensamientos negativos. La verdad que es una enfermedad tan nueva y cada uno lo ha manifestado de tan distinto, ¿no? Si bien hay síntomas similares, hay mucha gente que fue asintomática, otros claro, que se recuperaron totalmente, otros que han quedado con secuelas. Entonces, por ahí esto genera como mucho temor, mucha angustia. Entonces, claro, uno de los consejos por ahí es, bueno, registrar y mirar mi cuerpo, tomar alguna práctica de relajación que a mí me ayude, ya sea una respiración consciente, constante, meditación, distraerme, crear nuevas rutinas, mirar series, películas, cocinar, buscar otras cosas que me lleven a desviar este pensamiento negativo, que nada gano, digamos, al contrario, me lleno de incertidumbre y de angustia. Claro. Y la paso mal, ¿no? Cintia, lo sumo a Luis, que está vía streaming. Luis. Hola, Cintia, buen día. Yo quería consultarte particularmente por si por ejemplo, la actividad física puede ser una opción interesante para llevar adelante estos periodos de aislamiento de manera un poco más llevadera, digamos. ¿Es una opción la actividad física? Sí, por supuesto, porque la actividad física disminuye y alivia la ansiedad, libera endorfina, entonces tenemos esa sensación de bienestar y de relajación y a su vez fortalecemos nuestras defensas y nuestro cuerpo. Obviamente, si yo estoy aislado por contacto estrecho y mi cuerpo me permite, digamos, realizar una actividad física, hay que hacerlo sin lugar a dudas. Si estoy con un diagnóstico de COVID y siento que me agito mucho o que me canso demasiado, por supuesto que esto no se podría hacer, sino simplemente trabajar en técnicas de relajación y meditación.
Pero en esta situación que estamos viviendo, en la que, por ejemplo, puntualmente todos los gimnasios están cerrados, la actividad física en la casa es fundamental. El cuerpo, mantener el cuerpo y la mente sana, ayuda a fortalecer nuestras defensas. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esto, en buscar. Hay muchas opciones en internet de distinto tipo, ¿no? Y a veces sin materiales externos para poder realizar actividad física, y hay que hacerlo y trabajar en eso. Bien, Cintia, ¿la depresión y el estrés vienen de la mano? Sí, la depresión, la ansiedad, son todos estados emocionales que desembocan en una situación, en un diagnóstico de estrés. Ya sea de estrés o de pánico, de miedo, pero sí, son todos síntomas que van de la mano. Por ahí, para poder diferenciarlo, la ansiedad es bien mental, ¿no? Esto de no puedo parar de pensar en algo negativo, constante y recurrente. Y la angustia se manifiesta físicamente. Cuando estoy angustiada es como siento el dolor en el cuerpo. Me duele el estómago, me duele el pecho, el nudo en la garganta. Son estas expresiones corporales que hacemos. Y sí, van de la mano ambas y desencadenan situaciones de mucho estrés, mucha preocupación, y por ende el cuerpo empieza a enfermarse y empiezan algunas patologías, por ejemplo, insomnio, no poder dormir, no puedo comer o como en exceso, fumo, alcohol, bueno, todas cuestiones autolesivas que hacen que no es porque deseo o tenga ganas, sino es porque siento que eso me calma, y ahí es cuando aparece como este círculo vicioso de malestar y que nos empezamos como a dañar. Por eso siempre es buscar alternativas más sanas y más saludables para estar bien, para poder disminuir esta ansiedad y esta angustia. Claro. ¿Luis? Sí, no, yo estaba completamente de acuerdo y compartía el hecho de la actividad física, sobre todo también por la posibilidad que nos brinda la actividad física del descanso, de descansar y de dormir, y de dormir mejor. Y de esta manera, recuperarnos o sobrellevar esta ansiedad y este estrés que nos provoca el hecho de estar encerrados y de no poder desarrollar las actividades que habitualmente desarrollamos. Por supuesto, y esto de crear hábitos y rutinas saludables, ¿no? Mantener la mente ocupada, que mis pensamientos ronden en otro tema, porque si no focalizamos todo en torno al COVID, las noticias, la desinformación que hay muchas veces, por ahí reducir esto y ver en los medios oficiales una única vez al día, si yo quiero estar informado y nada más, porque si no el pensamiento negativo resulta esto, el no descanso, ¿no? Termino a la noche, aunque esté cansada física o mentalmente, no puedo dormir. Entonces, realizar alguna rutina de actividad física, alguna rutina en la casa, aprovechar este momento para ponerme al día con cosas pendientes, organizar, no sé, el placar, organizar el cajón de los cubiertos, esas cosas que por ahí uno en la rutina diaria y cotidiana no tiene tiempo, poder hacerlas y escuchar música. Como la mente es tan poderosa, y donde están nuestros pensamientos está nuestra vida, ¿no? Y si mi pensamiento ronda todo el día en algo negativo, esto es como que se refleja en todo, entonces aparecen todas estas emociones. Y el cuerpo también, ¿no? Se enferma, y el cuerpo es una unidad, mente, alma, sí, los vínculos. Entonces, va todo de la mano. Entonces hay que cuidarse mucho, por más que estemos aislados, no quedarme en soledad, mantener los vínculos con nuestros afectos, a través de llamadas, videollamadas, mandar un meme, mensajitos, pero no quedarme todo el tiempo aislado y sin poder comunicarme con el exterior. No perder el contacto, no encerrarse, si bien el aislamiento es un poco eso, ¿no? Pero no encerrarse en cuanto a lo personal, de decir, bueno, estoy acá encerrado, y no abrirse con esto que vos decís, ¿no? De alejarse prácticamente del mundo real. Exacto, y bueno, y poder poner en palabras, sí, estoy asustado, tengo miedo, la verdad que, no sé, me preocupa. Hay gente que tiene mucho temor, las personas que están aisladas y están solas, de que les pase algo y no poder buscar ayuda. Entonces, tener como algunos teléfonos por ahí a mano, saber si siento algún
malestar físico, dónde tengo que llamar, tener algunos amigos o personas cercanas, decir, bueno, déjame el teléfono encendido, con sonido, en caso que yo te necesite llamarte. Todos estos pilares o refuerzos que hacen claro. que uno se sienta en compañía es fundamental. Uh-huh. Cintia, queremos agradecerte por tu tiempo y tu predisposición siempre. Bueno, gracias a ustedes, Cintia, por informar. Gracias. Chao, chao.